bienvenidos al programa Sobre la Net. Hoy en vivo, lunes 8 de julio. No sabes qué día es. No tengo idea qué día es. Así que bueno, bienvenidos todos al programa Sobre la Net. Hoy tenemos un programa súper especial, ¿ah? Sí, es un programa raro para Sobre la Net. Sí. Porque vamos a hablar de Perú. Vamos a hablar ¿quién me diría, de la selección, ¿no? Pero vamos a hablar de algo que nos encanta, de los clásicos. ¿Clásico es? Clásico es Perú, Argentina, Perú, Colombia. Los partidos que son nuestros rivales directos, creo, ¿ah? Claro, porque, a ver, la selección femenina de Perú al fin está activando la temporada. Les tardó bastante, felizmente también, porque el Paco necesitaba bastante tiempo para acomodar esta selección. Sí. Pero ahora están jugando la Copa Panamericana y están en un grupo bien difícil. Sí. La verdad es que este grupo A de la Copa Panamericana está impredecible. O sea, miren nada más cómo se está desarrollando en este momento el partido entre Dominicana y Argentina, que va 1-1 en sets. Y el tercer set, no tengo la mano, pero no, ya, lo que va 10-10. Ahora van 12-12, ya. Lo que sucede es que Norseca usa un sistema de transmisión de LiveScore que es antiguo. Y por decir antiguo, es del 2013, o sea, ya son 6 años atrás. Se cae. Es que antes la FIBB tenía todos los partidos en una misma base de datos. Después, cuando les comenzó a crear bases de datos diferentes a cada una, fue mejorando, pero Norseca sigue trabajando con el sistema de bases de datos antiguos. ¿Por qué sé eso? No lo pregunten. Son cosas que a veces salen de mi cabeza, pero ya. Sí, es. Bueno, un saludo para todos los que ya están conectados. Un saludo para Omar, que nos habla desde Chiclayo, para Alejandro Arrieta, para Kevin Lizano, para Jorge Alberto González Gómez, para todos los que ya están conectados, para Ángela, para Marvin, para todos los que ya se están conectando con el programa y que están ansiosos de saber hoy, qué es lo que está ocurriendo. Exacto, por comentar acerca de lo que ha sido el partido, el primer partido de fuego que tuvo Perú. Sí, porque contra Guatemala, digamos, como no puedes hablar nada. Guatemala fue un desastre. Sí, Honduras. No, perdón, Guatemala. No, ya. Pero contra Argentina es un partido muy interesante porque sí. Uno, que es un rival directo en todos los lugares en los que nos vamos a encontrar. Exacto. Argentina, Perú comenzó bien el partido. Perú comenzó jugando muy bien el partido, le salía la recepción, puso en jaque la recepción argentina, que es algo de lo más importante que tenemos que hacer, sobre todo en Sudamérica. Sí. Y le ganó bien, pero de ahí la estrategia de Argentina a mí me parece que funcionó mejor en cuanto a las rotaciones, como tú me estabas comentando, sí, fuera del aire. Así es. Vamos a, digamos, a desmenuzar lo que ha sido ese partido de a poco, ¿no? Vamos a ordenarnos un poco. Primero queremos comentar, vamos a empezar con lo bueno que tuvo Perú, porque tampoco todo fue malo, porque hay mucha gente que ya está diciendo, no, saquen a Paco, que Ángela, que no ha venido bien, que saquen a Zoila, que... O sea, vamos a calmarnos. Ha sido un partido, no... A ver, no se ganó, pero tampoco es que haya sido un desastre el equipo, ojo, ¿ah? O sea, yo creo que tuvo cosas buenas. Hay cosas que resaltar desde lo que ha sido la Challenger Cup hasta lo que ha sido esta Copa Panamericana. Me están pegando mejor las bolas, sí. Se están acostumbrando un poco al nuevo sistema de juego, pero está jugando algo, eso es lo que pasa. Exacto. Antes jugaban a pasar el balón, antes jugaban a jugar y rejugar y rejugar y defender y eventualmente que Ángel haga un punto. Ahora tienen un esquema de juego que no es... No quiero decir que no es correcto, pero no están acostumbradas. Sí. Pero no están acostumbrados de ninguna manera. O sea, la recepción no es... La recepción de Perú no es tan precisa como para jugar de esta manera. Y Zoila no está dándole la calma que necesita cuando la recepción no es precisa. Porque no es que la bola no le esté llegando, la bola le está llegando. La recepción de Perú es mala, todos lo sabemos. Sí. Ha mejorado un poco, muy poco, por el tema de que las rotaciones están cambiando. Porque ahora Daniel está recibiendo, porque ahora la opuesta ayuda a recibir. Pero, en general, la pelota le está llegando a Zoila y ella todavía no está teniendo el tiempo con la conexión correcta con las puntas. Uh-huh. Porque Carla Ortiz y Ángela Leiva son dos puntas que se han acostumbrado toda su vida a pegar bolas en el aire. Sí. Altas. Mientras más alta, mejor para ellas. Entonces, ahora que le están tirando una bola tendida, no llegan. Sí, es un problema. Ángela Leiva tiene que colocar por encima del bloque triple de Argentina. Sí, es muy difícil jugar. Yo creo que en Perú se está, digamos, hay un concepto que no está del claro, no está del todo claro, que es confundimos jugar rápido con jugar bajo. Para empezar, para mí Perú no necesita jugar rápido. O sea, no es un equipo que necesite jugar rápido. Para mí Perú pega mejor un balón preciso que un balón rápido. A mí no me molesta que quieran acelerar el juego. Pero dependes mucho de la recepción. Exacto. O sea, si en cambio, si tú te acostumbras a pegar un balón alto, tú, no importa cómo llegue tu recepción, porque tu armadora siempre va a tener
la posibilidad de poner un balón alto. En cambio, si juegas rápido, estás, dependes, uno, de tu recepción, de la habilidad de tu armadora y de que tu atacante entre bien. Y, o sea, de que tu atacante, y de que tu atacante no haya muerto en la recepción. Exacto. Porque es muy posible de que la razón por la que haya sido la recepción mala es porque la punta que estaba adelante no estaba. En este caso sí me parece que Paco debería reforzar un poco la idea de jugar un poco más tradicionalmente con la recepción, ¿no? Porque yo soy bien partidario de que se prueben cosas de recepción raras, pero no está funcionando tan bien. Se han quedado como que estancadas en este círculo de recepción negativa. Y Perú ya ha sabido jugar con recepción negativa antes. Ahora, si la idea de Paco es cambiar la recepción de Perú para mejorarla, entonces es un gran trabajo que tienes adelante, Paco, y te aplaudo por eso, ¿eh? Pero sí, es la verdad es que es tan largo ese trabajo, es tan, digamos, va a tomar tanto tiempo que yo no sé si sea lo recomendable para un futuro preolímpico en enero, ¿eh? Porque, digamos, pensamos que enero está muy lejos, pero enero está acá nada más. O sea, sí, claro, porque para enero faltan 6 meses calendario, pero exacto, faltan solamente 3 meses de selección y de ahí vienen 3 meses de liga, en el que ya confirmaste de que 4 de tus jugadoras no van a estar, sí. Lo cual es bueno. Sí, sí. Es bueno que 4 de tus jugadoras no vayan a estar, porque Ángela va a estar en Turquía y 3 chicas van a estar en Francia. Pero, ¿cómo llegas a un preolímpico en el que tienes que recibir? Pero sí tienes que recibir, porque este preolímpico, lo dijo nuestro amigo argentino la última vez, el que reciba mejor va a ganar. Y ayer Argentina, si bien yo creo que recibieron parejo, o sea, por momento, el primer set de Argentina recibió muy mal, Elina tuvo un inicio muy malo, está ahorita no está presente en el partido allá en Trujillo, porque tiene stomach problems. Ay, sí. Hashtag stomach problems, vamos a poner, sí, a partir de ahora. No solo ella, también Fortuna estuvo muy mal. Ayer Galeano, eso es lo que me venían contando. No es una queja, por si acaso. No. Simplemente lo comentamos para todos los que, digamos, se vayan a preguntar dónde está Lina, que por qué no está. Bueno, ha tenido un problema digestivo, digamos. Oye, pero ya, que Lina se fuera de Argentina en realidad le favoreció. Porque sí. Elina estaba desde la Challenger Cup no viene jugando bien y me sorprendió que Ferraro, después de que con Croacia él probó con Bulaj y fue muy bien el equipo, en esta Copa Panamericana volviera al cambio con Elina. Entonces, es que es su titular. Sí, o sea, tiene mucha fe. Yo entiendo la necesidad de un entrenador de siempre comenzar con tus titulares y ya irlas cambiando después a medida que vaya avanzando el equipo, pero Elina no recibió. No. Y fue el talón, o sea, Argentina cometió 9 errores en el primer set, ¿no? 9 errores. ¿Cuánto es el promedio de errores por set de un equipo de mayores? Un equipo de alto de nivel, pero sí de altísimo nivel, comete 3 a 5 errores por set. Ajá, exacto. O sea, en un partido de 3-0, si cometiste 15 errores, le regalaste al oponente todos los rivales, sí, todos los que pudiste oponer. Y yo siempre cuento esos 5 errores en 2 saques que se te pueden ir por la presión, una pelota que botaste fuera, un doble contacto de la armadora y una net. Para mí eso es lo que puede, eso es lo permisible. Sí. Pero ya de ahí, si comienzas a botar pelota afuera, si fallas más de 2 saques, eso va sumando. Ahora, el tema también es la pelota. Sí, es un tema complicado lo de la Molten, ¿ah? ¿Eh? Es que Molten no es que sea mala, pero es diferente. Y es muy diferente. La sensación de la pelota en la Mikasa se amolda. O sea, tú puedes ver la Mikasa cuando choca, esto se amolde, luego recibe, entonces no tienes que hacer todo el gesto técnico. Cuando tú estás con la Molten, tienes que hacer todo el gesto técnico, porque no lo haces, tú pones la mano así, la pelota está afuera. Tú tienes que ponerla acá. Ayer le pasó eso a... Sí, no, tranquila. Ayer le pasó eso a Jessica Nils, ¿sabes? En una ola champ. La mandó. Sí, la mandó al panel, sí, literalmente, sí, la libero de Canadá, pobrecita. Sí, le vi en la cara. Pero bueno, eso es un poco, yo creo, lo que pasó. ¿Qué pasó con Perú en ese primer set? Jugó muy bien Perú. Yo creo que Perú jugó a lo normal. Solamente que Argentina se equivocó muchísimo al inicio. Perú jugó lo que debía jugar. Argentina tenía una mala rotación. Sí. Porque Elina Rodríguez no le funcionó en la primera parte por la recepción específicamente. Porque sí, eso es lo que tiene que ser. De ahí... Tú me lo comentabas también, Ferraro hizo un cambio técnico muy interesante que yo no había notado. Le invierte la rotación a Herbaz. Claro. Paco comienza con su misma formación, cambiando la posición de su armadora para evitar el saque. Y luego Herbaz rota la formación y pone a Nicetich contra Zoila. Así es. Ahí es donde gana el partido. En el momento en el que puso a Nicetich contra Zoila, ahí ganó el partido y no pudieron recuperarse de eso. Claro, para todos los que se preguntan, ¿qué pasó con Ángela? Que en el primer set se paseó en el ataque. Bueno, en el segundo set, Ferraro fue más vivo y dijo,
bueno, Ángela se estaba dando un banquete conmigo y la puso a rotar con Fresco. Claro. Y entonces la contuvo. Se dio cuenta de que era más efectiva ponerle solamente que la bloqueara Fresco que mandarle tres bloques, porque Ángela pasaba por encima de Galeano. Pasaba por encima de Galeano. Entonces le rotó el equipo a Paco Herbaz. Y Paco Herbaz inicia el segundo set con todos los, digamos, con el todo lo que es. El mismo set que ganó Perú, ¿no? O sea, inicia exactamente igual el primer set que el segundo set, que es lo normal. Cualquier entrenador que gane el primer set. Claro, pones a los mismos jugadores. Exacto. Ahí es donde comienza a ganar Argentina y Perú no se pudo recuperar, pero estaba viendo las estadísticas específicas de cada set. Nicetich no hace ni un solo punto en el segundo set. O sea, era un tema más de anular a Ángela Leyva. Que cambiar eso. Y en el segundo set, Carla Ortiz hace 9 puntos. O sea, Argentina tiene bien pactado el hecho de que por donde está su armadora no es, por ahí están perdiendo. Exacto. Pero, bueno, ya, eso también es un tema del partido, ¿no? Dentro del partido a veces no te das cuenta, dentro del partido a veces el esquema que tienes ya está jugando y cambia. No, Galeano no es definitivamente la armadura que Argentina necesita. No. Es, digamos, no está para mí a la altura de lo que ese equipo puede necesitar. Que es algo un poco lo que le pasa a Perú, ¿eh? Porque Perú tiene una muy buena armadora, que es Zoila, que es solamente una persona, digamos que tiene algo contra ella, podría decir que Zoila no es una buena armadora. Uh-huh. Zoila es una buena armadora. Para mí el problema yace en el estilo de juego que le quiere dar a Perú. Yo creo que no está yendo de la mano con las puntas del equipo, ni tampoco con la opuesta. Yo creo que es un tema de acostumbrarse también, ¿eh? Sí. Es un tema de que no sé si la pelota de Zoila, no sé cuál es el problema, porque se ve alta, pero cae muy rápido. Se ve tendida, pero no está en el lugar correcto. Se ve veloz, pero está baja. No sé cuál es el problema, es un tema de sensación. Yo siento de que Ángela está pegando acá. Y Carla Ortiz está pegando así, está pegando con el hombro encogido. No sé si es porque no llegan, todavía no coordinan bien, pero no es un tema técnico de Zoila, ni un tema técnico de Ángela, ni un tema técnico de Carla. Es un tema de practicar esa bola. Exacto. Porque esa bola es la que se pega mundialmente. Las puntas de Estados Unidos, las puntas de Italia, las puntas de Corea, todas pegan esa bola. Así que es necesario que le aprendan a pegar, pero todavía no le está saliendo. Claro, o sea, una vez que Perú empiece a entender ese concepto y empiece a adaptarlo a su juego, ese equipo va a caminar, ¿ah? Sí. Ese equipo va a caminar, pero mientras no, digamos, vamos a tener que sufrir esto. Exacto, vamos a tener esos problemas que de repente se repiten ahora contra Canadá. Es probable, porque es algo que Paco está probando, está viendo todavía al equipo. Sinceramente, lo que más nos debe preocupar es si va a alcanzar el tiempo para llegar al Proolímpico. Eso es lo que a mí más me preocupa, porque de que Perú, ese, digamos, la idea que tiene Paco de juego va a caminar con Perú, no tengo una sola duda. El problema es cuánto tiempo nos va a llevar. Y si nos va a llevar mucho tiempo, yo no estaría pensando en Tokio. No estaríamos pensando en Tokio, estaríamos ya pensando en el Mundial de Holanda o por ahí en París 2024. Mira, para mí el Mundial de Holanda no es una mala idea de posible presentación a partir de ahora para Perú. Uh-huh. Porque Perú se ha encontrado con que sus tres primeros torneos de la nueva era son tres torneos bien importantes, pues porque tuvo la Challenger Cup, que le pusieron dos equipos europeos, que me encantó verlo jugar contra dos equipos europeos, pero luego tiene la Copa Panamericana en un grupo bien difícil, porque está Dominicana, está Argentina, está Canadá, está Cuba. Equipos que, si bien mundialmente, con excepción de Dominicana, no tienen tanta presencia en el top mundial, son equipos que juegan voleibol. Sí. Mientras que normalmente nos ponen contra México sin estrellas, Trinidad y Tobago sin estrellas. Para pasar, pues, exacto. ¿No? Y ahora sí se le están jugando para darle partidos a Perú. Y después tenemos los Juegos Panamericanos, que es un evento súper importante, no solo porque son los Juegos Panamericanos, sino porque son acá en Lima. Exacto. Así que sus tres primeras competencias son bien complicadas. Y esto para llegar a hacer un esquema de trabajo para Tokio 2020. Yo, que si fuera Paco, evaluaría si llegamos o no, ¿eh? Y sería franco, si no llegamos, yo diría, no digamos. Yo creo, o sea, no sé, no me quiero poner todavía en el escenario de que no lleguemos a Tokio, pero creo que si no llegamos a Tokio, hay muchas cosas en ese equipo que para mí tendrían que cambiar. Uh-huh. O sea, ya, digamos, darle lugar a nuevas jugadoras también, ¿no? Pensando en unos próximos Juegos Olímpicos. Porque hay algo que yo te estaba comentando en este momento. En las transmisiones
Y no es una crítica a los colegas, ¿no? Uh-huh. Simplemente que hay algo. Todo el tiempo repiten, el experimentado equipo de Argentina, porque el experimentado equipo de Argentina, porque nuestras muchachas, porque nuestras chicas, porque el experimentado equipo de Argentina. Señores, estamos a la misma edad que las argentinas. En realidad, sí. Ya no hay una Yael Castiglione, ya no hay una Leticia Boscacci, ya no hay una Mimi Sosa. O sea, ya estamos a la misma edad que Argentina. O sea, estamos hablando de Zoila, de Carlos Ortiz, que tiene la misma edad que Lucía Fresco. A ver, mira, si nosotros vamos a armar los equipos por categorías, mientras que Argentina le acaba de ganar el tercer set a Dominicana 25-21, uh-huh. Tienes la categoría más alta en Perú es Choco. Claro. Que ya está por encima de la base 30. Ella tú la puedes poner con el nivel más o menos de Nicetich. Porque sí. Nicetich también está por ahí llegando a la base. O con Tatiana Rizzo. Sí. De ahí, la siguiente categoría que está jugando es la categoría 90, que me encanta que todas las jugadoras de Perú estén dentro de la nueva generación, de la generación millennial, por decirlo de alguna manera. Sí. Ahí tienes a Zoila, a Carla, a Angélica, de ahí viene la categoría de Daniela Uribe, de ahí nos salteamos la categoría perdida, sí. De ahí viene la categoría de Ángela Leiva. Entonces ya tienes un equipo de nivel competitivo y edad competitiva. Exacto. Ya no tienes jugadoras de 14 años, ya no tienes jugadoras de 16 años, Thaisa está, pero Thaisa ha sido promovida. Entonces ya Perú tiene un equipo de mayores. Sí, o sea, ya no es más nuestras niñas, nuestras chicas. No, ya no es más. O sea, saquemos ese chip de la cabeza, porque lo único que hace es poner excusas sobre ante la derrota de un equipo. Argentina, si bien es cierto, tiene más torneos internacionales que Perú. Las jugadoras que tiene son de la misma edad que nuestras chicas peruanas. Y la gran mayoría en ese equipo está jugando fuera o ha jugado una gran cantidad de partidos ya en una liga de Europa. Claro. O sea, yo si le fuera a decir experimentado a Argentina sería porque sus jugadoras tienen más partidos. Sí. O sea, a nivel de selección tienen muchos más partidos. Exacto. A nivel de clubes también. Ajá. De la misma manera que Perú, cuando se metía en todos los torneos internacionales, también tenía muchísimos más partidos. Exacto. Pero ahora tenemos que ver cómo es que van a llegar Perú y Argentina al preolímpico. Porque cierto. Perú va a llegar al preolímpico después de jugar los Juegos Panamericanos y tener preparación la que tenga. Pero Argentina se va a la Copa Mundo. Sí, pues. Argentina va a tener 11 partidos de nivel. O sea, lo que espera Perú es que alguien se lesione ahí. Y va a jugar también el clasificador olímpico mundial. Va a jugar el clasificador olímpico mundial, que le da 3 partidos de alto nivel también. Lo que espera Perú es que alguien se lesione ahí. ¡Qué malo! Pero sí, pues, ¿por qué no? No, yo, si le vamos a ganar a Argentina, le ganamos con todo. Sí, yo también creo que si le tenemos que ganar a Argentina, le tenemos que ganar con todo. Tenemos que ganar con todo. A ver, Lucas Sá me dice, si van a pensar en el mundial 2024, entonces, ¿por qué hacen trabajando con Ortiz, Choco, Zoila, en vez de preparar a menores o juveniles? Porque eso es justamente lo que siempre criticamos, que es quemar categorías. Exacto. O sea, si ahorita Carla Ortiz está en una edad para jugar, porque Carla Ortiz, ¿cuántos años tiene? Nació en 91, tiene 28. Está en una edad para jugar. Está en una edad para jugar. Exacto. Digamos, si quieres trabajar con una jugadora de 39 años, ahí sí ya te diría que no llegas, pues. Pero si vas a trabajar con una jugadora de 28 años, no me parece nada malo, porque para el Mundial del 2024 ya va a tener el recambio juvenil. Yo, la verdad es que, a ver, pienso, digamos, de esta manera, ¿no? El Mundial Juvenil, que es ahorita, ya acaba, y esas jugadoras están disponibles. Claro. Para una convocatoria. Y ahí es donde se puede ver a una Flavia Montes, que puede incorporarse al equipo. Uh-huh. Se puede ver una Kiara. Que también podría incorporar al equipo. No sé si Montalbetti. Yo creo que le falta. Yo también creo que le falta, pero no me molestaría que entrene con selección de mayores. Ay, uh-huh. Porque también le encontraron hace poco tiempo. Sí. O sea, el Montalbetti se perdió toda su categoría menores. Porque son 7 las jugadoras que van a ir al Mundial Sub-20, que ya pero tenemos, o sea, la lista. Más tarde lo soltamos. No, sí, más tarde lo soltamos, sí, la lista. Pero ya tenemos la lista de Perú. Nuestro contacto en México que no nos falla. Que no nos falla, de verdad que no nos falla. Saludos, promo, te queremos. Sí, te queremos. Es mi promo, pues ya. Yo estudié en Italia el curso Challenger con él, por eso. Entonces, sí, entonces me manda toda la información. Ah, mira quién no tiene club. Qué raro. Pero bueno, sí, eso es básicamente lo que podemos analizar de Perú. No hay que, digamos, enterrar a esta selección. Es una selección que está creciendo, que se ve un trabajo a largo plazo y no a querer que Paco. Yo, no, yo por ejemplo, veo que Paco
está trabajando a largo plazo, sin importar si a él le renuevan o no, no como otros que trabajaban para ese año. Exacto. Para que le renueven ese año. Eso es algo bien importante que sí está haciendo Paco Rabás. Está pensando en lo que va a pasar con Perú después. Es más, lo ha tomado más o menos como cuando tomó Regatas, que sabía que tenía un equipo que no le iba a funcionar para la temporada, porque terminó jugando con, no que sean malas jugadoras, pero ya están muy pasadas de la edad. Pues estaba Marielena Riofrío, estaba Carol Andrade, y las tuvo que rotar a todas. De ahí comenzó a hacer el cambio en el equipo y poco a poco se vio cómo Regatas llegó a ser campeón. Entonces yo veo que hace eso. Compararlo con el entrenador anterior, no pues. No. Pero hay una cosa que sí me queda muy pendiente, y es que Luis Omar sí le ganó a Argentina. Sí, el partido de la Copa Panamericana. Ajá, esa es la cosa que me queda muy pendiente del trabajo que está haciendo Paco. Porque si bien yo sé que Paco está haciendo un buen trabajo, Luis Omar le ganó a Argentina. Sí, y con eso se ganó el cariño de todos. El cariño de todos, pues el cariño y el amor de todos, porque de nosotros, porque no tuvimos que hacer más movimientos en la Copa Panamericana. Ay, sí, ya no tuve que ir a caña. No, perdón, no, ya no tuve que... No, pero bueno, sí, es cierto. O sea, ahora la Copa Panamericana se está desarmando, después vamos a comentar por qué. Pero sí, es cierto, yo conversé con Paco y le dije brevemente, porque me lo encontré así afuera del Coliseo, y le dije, tú puedes perder, en ese país tú puedes perder con cualquier equipo, pero no puedes perder con Argentina, porque se te viene todo el mundo encima. Sí. Sin contar que para mí no está mal que Argentina le haya ganado a Perú, para que no se cree una expectativa de ser superiores. Sí, porque le hubiese pasado lo mismo que pasó con Colombia el año pasado. Le ganamos a Colombia en el Challenger Sudamericano y luego nos destrozaron en el Challenger Mundial. Así es. Y a ver... Yo, o sea, no me parece mal que Perú haya perdido, a diferencia de muchos, y de muchos me han dicho, no, sobre la NEA haciendo drama por el titular en la nota que ha puesto. Lo que pasa es que estadísticamente, si uno no hubiera visto el partido y solamente ve el partido de acuerdo a las estadísticas, Argentina sí fue superior a Perú, ¿eh? Argentina, en todos los aspectos, ¿eh? Sí, me quedo con el primer set de Perú. El primer set de Perú fue muy bueno. Sí, pero con 6 errores de Argentina. Perdón, 9. O sea, no que sea mala gente, pero hay que, digamos, Argentina no arrancó bien. Y justo hablando de Argentina, que le está ganando ya 2-1 a República Dominicana, 3-2. Y Dominicana es un tema también, ¿ah? ¿Eh? Es un tema para hablar después. Ay, ojalá quede tiempo. Pero bueno. Sí, porque bueno, es que Dominicana también... Dominicana ha venido con todo. Sí, con todo en la banca. No, ya, pero, la banca. No, ya, pero ya que abrimos esa lata de sardinas. Así es. La libra más alta del mundo. La libra más alta del mundo, la señora... Lisbeth Leve. Exacto. Porque Lisbeth Leve está de libra por un partido, tranquilo, no está de libra. Lo que sucede es que hay nuevas regulaciones de libra que no nos hemos enterado porque todavía no están, pero ya se está jugando así en la Copa Panamericana. Y Dominicana está redesignando el libro todos los días. O sea, su libra principal es Larismer Martínez y cada día pone a una segunda libra. Y siento que esto viene a raíz de lo que pasó con Estados Unidos, que jugó con un libro capitán en la Copa Panamericana. Sí, ahí lo descubrieron. Ahí lo descubrieron. Nos están pidiendo acá también que hablemos de los cambios, que justamente era algo que también queríamos comentar. Ah, es cierto. Es cierto, de los cambios que hizo Perú. A ver, hay algo que decir importante en ese sentido, ¿eh? Argentina mira la banca y encuentra respuestas. Encuentra soluciones, encuentra caminos. Perú mira la banca y encuentra momentos, pero no encuentra soluciones a largo plazo para el partido, ¿eh? Lo que sucede es que Perú tiene bien pactados sus cambios. A ver, si tú ves el esquema, ya está dicho de que Angélica Aquino va a hacer un cambio defensivo. Entonces ahí ya tienes dos cambios que estás gastando. De ahí vas a usar tu doble cambio, que es Muñoz por... Ortiz. Perdón, No, sí. Muñoz por Daniela y MacLeod por Zoila, para tener el doble cambio. Entonces ahí ya se te fueron tus tres cambios. Así que si una de tus jugadoras está jugando mal, entonces ya no puedes cambiarla. Sí. Porque en el tercer set del partido contra Argentina, Leslie Leiva tuvo que entrar para reemplazar a su hermana. Y ahí se quedó sin cambio defensivo Perú. Y eso es muy interesante para Perú, y esto lo van a entender todos apenas lo diga. Porque Angélica Aquino necesita una rotación reemplazar a Clarivet. Porque el saque de Clarivet no nos ayuda. No, Clarivet pese a ser central, y pese a que la central tiene que tener un saque agresivo, porque muchos dicen, no, ya, que vaya la central. No, la central tiene que tener un saque agresivo, porque tiene que compensar que cuando juega atrás es una desventaja. Es una desventaja. Exacto, tiene que tener un saque agresivo. Entonces, digamos, Clarivet nunca ha sido su fuerte sacar. No, ese es su talón de Aquiles de siempre, no, nunca le ha salido el saque. Pero,
Ya, pues entonces ahí pierdes una rotación muy importante, que esos son 3 puntos que te pueden hacer ganar un partido. De ahí, en el último set pones a Thaisa de titular, que me gustó lo que jugó Sí. Thaisa. Las dos opuestas estuvieron anuladas, no es un tema de que Thaisa jugó más que Daniela. Pero también... A mí me preocupa porque nuestro corresponsal allá, que es José, que Hola, le José. mando un saludo, y es el que tomó las fotos. Así que cualquier cosa contra él. No, tía, no. Pero bueno, me comentó que Thaisa salió con mucho hielo, muy bien vendada esa rodilla, que justamente es la que lo operaron. Es que sí, pues a Thaisa Entonces, hay que cuidarla. exacto, nos hace pensar que hay una fragilidad. Thaisa es literalmente de cristal. O sea, Se Thaisa es parte. literalmente de cristal. O sea, hay que cuidarla. Me encantó cómo entró ayer, pero también, digamos, hubo, digamos, se nota su juventud, su poca experiencia. O sea, Yamila Nesetic le hizo un par que la verdad es que a una jugadora con un poco más de experiencia, Yamila no se las No se les hacía. hacía. No. Pero bueno, en ese caso sí Argentina tiene muchas más respuestas. Porque Elina Rodríguez juega mal, tienes a Bulaich. O Bulaich, que puedes cambiarla, puede ser una nueva titular. Michel Tosí jugó mal, puede entrar Candelaria. Candelaria jugó mal, puede entrar Michel Tosí. Fortuna tienes un cambio defensivo. Iruela tienes otro cambio defensivo. Entonces, son respuestas diferentes a las de Perú, que Perú tiene un equipo y sus suplentes son bien pactadas dónde van a ir. Porque Sí. digamos, Mari Carmen Guerrero puede entrar a hacer un cambio específico, Sí. pero no va a entrar a hacer un cambio natural del equipo. O sea, si reemplaza a Diana de la Peña, por ejemplo, es porque Diana estaba jugando mal. Sí, y no es un cambio, digamos, que se vaya a sentir mucho la diferencia. Es más, hoy por hoy, yo creo que Diana ahorita está jugando mejor que Mari Carmen. Diana Ha es mejorado una de las muchísimo. mejores sorpresas de este año. Sí. No sé si es porque Zoila está abusando de ella, Lo está haciendo jugar, le está pero haciendo ganarse el sueldo. le está dando confianza, que es Sí. algo muy importante para Diana de la Peña, porque yo siempre la veía en la cancha que no tenía confianza. Ahora sí tiene confianza, ya pega las bolas. Quizá falle, pero ya las pega. Sí, y además que ya es una central que no se esconde del ataque. Era Ahora, una central que se escondía. ajá, y Diana de la Peña es una jugadora que toca bastante el bloqueo, porque Sí. su fundamento de bloqueo quizás no sea tan bueno para el golpe bloqueo, pero sí amortigua mucho. Llega. Sí, tiene buena lectura de bloqueo, o sea, está ahí. Está ahí. Es más, tiene mucha mejor lectura de bloqueo que muchas de las centrales de aquí, ¿ah? ¿Eh? O Claro, sea. ahora, también pregunta, Maguilaura debió entrar por Daniela ayer. Maylaura está lesionada. Sí, A ver, nos contaron hoy. puedes decir eso en cualquier etapa del año y sigue siendo verdad. Sí, es como con Andrea Es como con Andrea Urrutia, sí. Urrutia. Un saludo para ellas. Pero sí, bueno, nos comentaron hoy que no está muy bien. No sabemos exactamente qué tiene. Vamos a averiguarlo. No tenemos tanto contacto dentro para saberlo, que a Sí. diferencia de Argentina, que sí nos enteramos de todos los Sí, stomachal estomacal problems. problems. No, stomachal problems. Pero sí, nos contaron hoy que ha estado lesionada y que por eso no ha podido entrar al partido y ha ido entrando Thaís en su lugar. No lo ha hecho mal. Ahora, tampoco hubiera sido para mí gran diferencia, Maylaura, ¿eh? Pese a que tuvo buenos momentos contra República Checa. Es que para mí Mary Laura el tema que resuelve es la recepción, porque Mary Laura recibe. En todo caso recibe más que Daniela, porque Daniela sí recibe, pero tiene la mala costumbre de recibir de costado. Y eso a veces le da un poco de fragilidad al balón. Y Zoila es una jugadora que te soluciona muchísimas cosas, pero porque están probando todavía un nuevo sistema, no le sale. Ahora, Billy Hanson nos dice, duele la derrota con Argentina, pero mejor que pase ahora, porque la Copa Panamericana no clasifica nada más que para Santiago 2023. Bueno, tampoco es como que nada más, Concuerdo con que es bueno que nos pase ahora. ¿eh? Pero en realidad Santiago 2023 es Es importante, importante, ¿ah? ¿Eh? sí, Porque tampoco como que nada más, ¿eh? Perú nunca ha faltado a los Juegos Panamericanos en voleibol femenino. Entonces, digamos como que ser la primera generación que no va sería bien complicado. Ahora, De la Peña está resultando mejor que Gina López. Es que no hemos visto a Gina en selección. Sí, Gina está lesionada, llegó ya a la selección lesionada, así que no ha podido participar. Pero, a ver, yo no sé si nos acordamos mucho de Gina en la selección, En la pero selección ha pegado. no era una jugadora tan, digamos que te inclinaba o que te cambiaba el rumbo de un partido. Lo que pasa es que Gina López llega a la selección porque era la mejor solución que tenía Natalia para que Daniela Uribe pasara a central, perdón, a opuesta. Porque Daniela Uribe, siendo la mayor anotadora de Perú, no podías tenerla de central. Entonces Natalia Málaga buscó a Gina López abajo, la promovió y luego pasó a Daniela Uribe a apuesta. Sí. Sí,
Gina López. Perdónenme, el Snowser Problems. Si Gina López llega a la selección, acá tendríamos que ver una cosa bien interesante, que es que las dos centrales no son iguales. Hay una central que pega mucho más que la otra y una central que bloquea mucho más que la otra. Yo creo que la central que golpea siempre tiene que ser Claribet. Porque es la que tiene más golpes. Y porque se bloqueas mal. Sí. Y parece mentira, pero mucha gente le reclama la coja a Claribet, pero eso chamba, pues. O sea, sí. Si no hay atacante en dos, tiene que ir a la coja. Diana de la Peña, pegaste una coja, te aplaudo. Sí, yo hace tiempo que no le veía a Diana una coja. Yo nunca le he visto una coja en la vida. Yo, sí, sí la tiene tenido, pero poquitas, o sea, contaditas. Pero no, me alegra mucho y me gusta. Ahora, a ver, me gusta mucho que Diana esté pegando y que esté mejorando, pero hay una cosa, Perú no puede recargar tanto el trabajo por el centro. El trabajo de la central no es ser, digamos, la estrella del partido. El trabajo de la central, y suena muy triste. A menos que sea hasta eso. Exacto. ¿No? El trabajo de la central, a menos que sea Brasil, ¿no? El trabajo de la central es saltar todo el día. Todo el partido salta, salta, salta y salta para jalar bloqueo. Sí. Y liberar las puntas. Y quedarte sin rodillas a las 35. Exacto. Esa es la chamba de la central. Básicamente es eso, porque, y no es que a mí se me ocurre, ¿eh? Simplemente uno mira el mercado. ¿Cuáles son las jugadoras más cotizadas? ¿Qué posición es la más cotizada? Son las puntas y las opuestas. Claro. Si tú vas a eso, es ahí donde se recarga el trabajo. Tú vas a eso, en el mundo, la gran mayoría de superestrellas no son centrales. Hay pocas centrales superestrellas. O sea, puedes contarlas. Está Thaisa, quizás Fabiana, Milena Rasic, Robin de Cruyff. Pero todas ellas en su posición. Pero si tú te pones a pensar, ¿cuántas MVP de un mundial hemos tenido que sean centrales? La tienes que pensar un rato, ¿ah? Regla, pero es bien atrás. Porque es Cuba también. Claro, pero mira, incluso Thaisa y Fabiana, siendo para mí una de las mejores centrales de los últimos años, no son MVP. No son MVP porque tenían una yaque, tenían una cheila que uno no imaginaba a Brasil sin yaque, claro, sin cheila. El trabajo de una central es bien sacrificado. Sí. Sobre todo los días en que tienen que entrenar recepción porque no hacen nada. Claro, están ahí pasando valor. Están ahí pasando haciendo valor. Historias. En realidad sí. Pero, o sea, tampoco es que se les pueda no tener porque son las encargadas del bloqueo. Por ejemplo, Krista Harmoto, por ejemplo, es una jugadora de Estados Unidos que destacaba mucho por el bloqueo, pero en realidad no te hacía nada en el ataque. Y Foluca también, ¿no? Foluca es otra central, pero son pocas. Claro. En cambio, si tú me comienzas a preguntar acerca de las puntas, tienes a Kim Jong-kyeon, tienes a todas las de Italia, tienes a todas las de Turquía, tienes a todo el mundo. No, y hoy por hoy, cuando uno habla de los dos mejores equipos ahorita, que son Italia y Serbia, pese a lo que ha pasado en esta BNL, o sea, uno cuando habla de Italia y Serbia, es cierto, tienen muy buenas centrales, pero tienen Egonu y Boskovic. Se acabó la discusión. Es un tema de quién tiene la mejor apuesta ahorita. Exacto. No hay más. Egonu y Boskovic es el nuevo Gamboa contra Sheila, ¿tú crees? Sí. Sí, ¿no? Sí, es una rivalidad tremenda que se va a ir gestando con el pasar de los años y que somos afortunados porque vamos a verla. ¿Sabes qué es lo que a mí me da mucha pena? Si tú ves a todo el equipo ideal del Mundial de Tailandia y del Mundial de Perú, está Tijana Boskovic, está Jordyn Polter, que ya llegó a la selección de Estados Unidos, Brailin Martínez, Qin Shue Xuan, la central de China, Egonu, Britt Herbot, y dentro de esa mezcla está Ángela Leiva. Sí. Porque fue premiada. Y ella es la única que no está jugando en... Sí, es la única que no está en el nivel top. Uh-huh. Y es porque, bueno, se tocó nacer acá. O sea, pero es nuestra, que, pero bueno, la hemos retrasado un poco, ¿eh? A eso también nos referimos nosotros cuando nos decimos que los procesos los quemamos. Porque todas esas selecciones tenían una buena jugadora que podía aportar a nivel mundial ahora. Sí. Pero la única que no ha llegado es Ángela Leiva porque justamente el proceso se cortó. Sí, ha sido una pena, pero bueno, Angelita, yo creo que a poco se va a ir haciendo un espacio. Se están, digamos, siendo muy duros ahorita, muy crudos con Ángela. Incluso... Sí, no sean malos con Ángela. Sí, ¿Cómo van a decir que está jugando mal? No está jugando mal, están acomodándose. Están acomodándose. Todo el Perú ahorita es muy irregular. Incluso hasta por una entrevista, la han criticado. La entrevista estuvo muy mal hecha, perdónenme. No me gusta hacer periodismo de periodista, pero la entrevista... muy
feo. O sea, no es así. Después de un partido tan importante como ese, anda con el técnico, no vayas con una jugadora. Claro, ahora, nada. Patrick Segovia me acaba de hacer recordar una cosa que yo quería destacar cuando estábamos hablando de Luis Omar. ¿Qué tenía Luis Omar que no tiene Paco Urbaz? A Miriam. Y a Mirjek. Lo que pasa es que hay una gran diferencia entre Mirjek y Zoila. No sé, para algunos será mejor Miller, para otros será mejor Zoila. De repente para la mayoría será mejor Zoila, porque Zoila es una armadora que es muy protagonista, claro, en el juego. Mirjek es muy perfil bajo, pero es una armadora que coloca la bola donde tú le dices. Ajá. Si el entrenador le dice, mira, colócala alta y despegada, Mirjek te va a dar todas las pelotas altas y despegadas. En cambio, y en el mismo lugar. Exacto, y en el mismo lugar. Entonces, el equipo va a jugar. O sea, Mirja va a hacer que el equipo juegue. Zoila tiene otra personalidad, ¿no? Es que con Zoila es un tema de que tiene otro tipo de estilo. Tienes que estar siempre listo para pegar su bola porque nunca estás fuera de su alcance de juego. Pero la bola no siempre es la misma. Exacto. Entonces tienes como que estar preparado para lo que se dé, porque el rango de doble positivo de Zoila es más amplio que el rango de doble positivo de Mirjek. Mirjek necesita una recepción mucho más perfecta para hacer un doble positivo. Zoila puede sacarte un doble positivo de la nada. Exacto. Entonces tienes que estar listo para atacar. Y también han abierto un tema muy interesante. ¿Qué otras jugadoras hay en el universo? Marukan, Mac Ríos, todos. Marukan. Todos, saludos a Marcel también. Tenemos un screenshot de ti, Marcel. Sí, así. Y también un saludo para Salima, que va a ir con nosotros a Trujillo y que es una gran ilustradora de voleibol. Así que se vienen sorpresas con ella en Sobre la Neta. Así que estén atentos a toda la cobertura que vamos a hacer en Trujillo. Ya, vamos a Coco Manuel me señala algo. ¿Y dónde dejan a Gaby? Supongo que es Gaby Pérez del Solar. Sí, Gaby Pérez del Solar es una central superestrella. Sí. Y además era una central única en esa época. Claro. No habían tantas jugadoras como ella. No había una. Es que, ¿sabes qué es lo más chistoso? Gaby no era central, era opuesta. ¿Ah, sí? Jugaba como central. Es que cruzaba con la China Rosa, pues. Claro. La China Rosa jugaba de central. Es que usaban un método que se llamaba el híbrido, que solamente le funcionaba a Mambo Park. Rosa era central, pero armaba el centro. Tenía dos opuestas, que eran Zenaida y Cecilia. Y tenía dos puntas que rotaban Denise y Zenaida eran las puntas, perdón. Sí. Y Gina Torrealba era la segunda opuesta, que jugaba como falsa opuesta. Entonces la China se quedaba al centro, a bloquear. Era una formación muy rara. Hoy el voleibol es más simple. Pero le funcionó. Sí, le funcionó. Pero ahora eso ya no le funcionaría. No. Y hablando del tema de universalidad, del universo de jugadoras, pregunta por Luciana del Valle. Luciana del Valle está estudiando en una de las mejores de Estados Unidos, sí, en una de las mejores universidades de Estados Unidos, está jugando allá. Un saludo para José Luis también, que está saludando, es un amigo. Uh-huh. Un saludo para ti, José. Después, Carla Rueda está saliendo de una lesión. Pero la han abandonado, ¿va? Porque, a ver, eso es un tema que yo quería comentar hace tiempo. Carla Rueda ha estado por mucho tiempo en el programa de selecciones nacionales porque es una jugadora que tiene que estar. Claro, Carla Rueda tiene recepción. Sí, y es una, y además que le aporta mucho a la selección. Ahora, está lesionada, pero a mí me parece muy raro que se la haya abandonado así, ¿no? A su suerte. No sé si tanto a su suerte, pero ella está viendo su tratamiento con el club. Sí. ¿No? Y la selección está como que... Lo que sucede es que Carla Rueda necesita un tratamiento complicado. Sí, un tratamiento con células madre. Sí, creo, sí, sí. ¿No? Necesita un tratamiento que involucra células madre. No es tan caro como uno creería que es, pero yo, si lo vamos a poner así, la selección, sí, pues la ha abandonado un poco. No sé, es que no sé si la han abandonado, pero las personas que se están haciendo cargo de la recuperación de Carla Rueda son el club. Entonces, sí, está bien, el club es dueño de la jugadora, tiene que tenerla, pero también podría estar dentro del proceso. Ahora, yo también creo que Miriam Patiño debería estar dentro del proceso. Yo no sé por qué no está. A ver, porque ahora se le pidieron. Sí, o sea, Miriam rechazó la convocatoria por un tema de que ella no se encontró un lugar en el equipo. Y cuando una jugadora no se encuentra en el equipo, se va a salir. Claro, digamos, para ella no le valió la pena dejar todo, dejar el trabajo, dejar un poco los estudios, no sé, para involucrarse en un grupo en el que ella no se sentía que iba a encajar o no se sentía que le iban a dar un sitio. Yo creo que se equivocó, porque para mí Miriam ahorita tendría un sitio sí o sí en el equipo. ¿Eh? Es que Miriam está mejor que Vanessa ahorita. Y no, sí, porque Vanessa sea mala, sino que Vanessa está baja de rendimiento porque la lesión. Sí. Mira, pero no jugó nada, está lesionado. Y lo de Vanessa también es un tema para comentar, ¿eh? O sea, Vanessa, Vanessa es la mejor libero que tiene Perú. Sí. Pero en este torneo no está dando la talla.
No sé si es porque está saliendo de la lesión. No sé si... es que también viene de ser la mejor libre de Francia. Sí. No es que no juegue. Exacto. Está mal acá. Exacto. Vamos a ver qué pasa. A ver, un saludo para la gente, para el Niño García, que escucha y me dice, yo escucho y nada de saludo. Así que un saludo para él, para Elvis. Ah, también para mi profe Sergio Paz, mi profe de periodismo especializado 3. O sea, para que vean que me acuerdo, ¿eh? Así que un saludo para usted, profe, gracias por ver el programa, para Verónica Lizarzaburu, para Pablo García, que hace rato que nos pone Perú. Y hablando de Perú, se va a retrasar el partido del equipo de Perú hoy contra Canadá. Porque Argentina y Dominicana siguen jugando 19-18, el cuarto set para Argentina ganando, ¿eh? Está bien, nos vamos de la ronda. Sí, no, claro. Hacemos la previa, porque a mí me encanta hablar de Canadá. Me encanta hablar de Canadá, pero bueno. A ver, bueno, pero ya para terminar el otro tema, el famoso Hybrid 6, sí, bien Elvis Yorciño. Porteril nos dice Nair. Mira, hay un trío de jugadoras que están regresando de la FAMU que podría ser interesante verlos en selección. Nair Canesa, que es una central que se fue de Perú dejando muy buena sensación. Sí. Nicole Abreu, que es una punta que si bien no tiene la contundencia que podría tener Leiva Chiquita, tiene recepción. Leiva Chiquita. Y Adriana Fitzmorris, pregunta Brian Edison de la generación. ¿Dónde está Adriana Fitzmorris? Adriana Fitzmorris es un tema... O sea, ella no está, digamos, insertada en un programa de selección nacional. Incluso ella ya ha jugado por USA. Eso es lo que te iba a decir, sí. Si Adriana Fitzmorris quiere jugar por Perú, tendría que pasar el mismo proceso que tiene que pasar Patricia Aranda. Exacto, o sea, es mucha plata. La federación tendría que pagar 20.000 francos suizos a la Federación de Estados Unidos para que la libere, y luego hacer todas las cosas por acá, y impediría que otra jugadora sea nacionalizada. Porque Adriana Fitzmorris podría ser la única nacionalizada que esté en la cancha. No puedes tener dos nacionalizadas en el campo. Exacto, que ya hayan jugado previamente por un equipo. Por eso es que teníamos a Romano Villar. Sí, no sé si es la chica es una opción. Pero, bueno, en realidad, digamos, tenemos jugadoras acá, ¿eh? O sea, sí. No creo que sea tan necesario todavía. No. Verónica nos dice, ¿Carla Rueda estará en Cristal? Sí, Carla Rueda estará en Cristal. Ellos son los que están haciendo la recuperación. Katy Regalado. Katy Regalado es una jugadora que yo considero que debería estar al menos en la preselección por la altura. Sí. Porque ha tenido buenos torneos, ha tenido pésimos torneos también. Pero a mí me parece que por la altura y por la forma en la que pega debería estar en selección. Ahora, yo creo que ella la convocaron, pero ella decidió no estar, ¿eh? Es un tema también de que el grupo que se ha armado en selección es un grupo que ha vivido en selección siempre. Sí. Es como, no sé si decir un grupo cerrado, pero... da la sensación de que fuera así. Sí. No quiero decir que, no, que es el grupito de selección nacional y que nadie entra. No, porque la verdad es que no creo que Paco vaya a permitir ese tipo de conductas. Pero por la gente que está, o sea, sí, da la sensación de que sí, fueron muy cerrados, ¿no? Sí. O sea, a mí me gustaría ver un poco más de novedad en el equipo. Porque sabíamos que esto iba a pasar. Sí, sobre todo si, mira... te soy franca, no es que yo quiera, digamos, ser ave mal agüero, ¿eh? Pero si hasta el sudamericano seguimos perdiendo con Argentina... estamos mal. Yo creo que, digamos, tendríamos que ya ir pensando, no olvidar Tokio, pero ir pensando en mover un poco ese equipo, ¿eh? Sí, claro. Un poco. Porque ya estamos a final estamos a final de ciclo olímpico. Claro. Entonces, si nuestra esperanza es el ciclo olímpico, entonces... tenemos que evaluar bien lo que vamos a hacer, y si no vamos a llegar, tenemos que saberlo ahora y comenzar a trabajar para el Mundial del 2022. Ahí sí, hay que convocar mucha gente nueva. Uh-huh. A ver, Víctor Manuel les pregunta, ¿será verdad que Sheila regresó a Brasil? Parece que sí. Sí. Estaba ahí en Saquarema. No sé qué trabajos estará haciendo, pero estaba en Saquarema. ¡Vuelve Sheila! ¿Sheila vendrá? ¡Uy, no me digas eso! ¡No voy a poner la marca! Escúchame. Siempre la selección de Brasil manda al sudamericano todo. Sí. Nunca no han ido con todo. Así que si Sheila está en el equipo, en teoría debería venir acá a Cajamarca. Sí. Y es una buena forma de que Sheila regrese a la selección. Sí, Cajamarca. Además, yo siempre cuento la anécdota, que ya los tengo podridos a todos, seguro, que me encontré a Paula Pequeño en la peluquería en Lince, ¿no? Me la encontré, ¿no? O sea, no es que yo la vi salir del hotel y la perseguí como una maniática para pedirle una foto. No. Ahora, Brian Edson, pero Fitzmorris es peruana. No, Fitzmorris es americana. Sí. Tiene nacionalidad
peruana y nacionalidad estadounidense, pero ella juega por Estados Unidos. Entonces su nacionalidad deportiva es estadounidense y lo que hay que negociar es la nacionalidad deportiva. Exacto. Así que no puede jugar. De la misma manera, por ejemplo, que Patricia Aranda está a un año de obtener la nacionalidad deportiva peruana. Pobrecita. ¿Sí? ¿A un año? Sí, ¿no eran dos? No, porque ella llega acá en el 2013 y necesita 7 años. Te está 2 años. Está 2 años. No, ya fuiste, Patricia. Ya, y Patrick se dio a Rosa Valente jugará en qué equipo en Hamza, ¿no? En Hamza estaba, ¿no? Esa no estaba. No me acuerdo. Sí, o sea, porque yo vi, mira, por ejemplo, Coraima Gómez y Cristina Cuba están en Hamza. Sí. Ellas son dos jugadoras que podrían pertenecer del grupo de selecciones nacionales. Así es. Bueno, acá nos pone, el problema no es el DT, es que siempre son las mismas deportistas. No hay un universo de deportistas grande en Perú. Sí, eso era algo que yo quería comentar también. Cuando yo entrevisté al entrenador de Canadá, a Black, yo le pregunté si ese era el equipo que iba a jugar la Copa Panamericana, perdón, los Juegos Panamericanos. Y él me dijo, no, es otro equipo. Y luego yo como no me quedé convencida porque dije, ¿qué tantos equipos puede tener? ¿No? Y le pregunté a Alexa Gray y le dije, mira, en unos meses tú tendrías la oportunidad de estar aquí jugando unos Juegos Panamericanos. Y dijo, y fue muy clara y me dijo, mira, hay muchas jugadoras en Richmond que están esperando por un lugar en la selección, entonces yo tengo que mantenerme en el alto nivel. Y ahora veo los cambios que ha hecho Canadá, porque sí ha hecho algunos cambios. Sí, sí, sí. Ha traído una libero, perdón, una segunda armadora. Una segunda armadora, O'Reilly, uh-huh. Que yo nunca la había visto en Canadá. Siempre habíamos visto a Megan Sear. Sí, yo nunca la había visto tampoco. Y O'Reilly, la verdad es que me da por creo que se llama. La verdad es que fantástica. Sí. Un armador 1.85 m. O sea, ¿de dónde saca Canadá esa gente? Y es porque tiene un universo muy grande de jugadoras por el tipo de convocatoria que tiene, ¿no? De captación. Perú, si bien es cierto, uno piensa, ¿no? Hay un universo grande de jugadoras, sí hay. Pero todas están ahí. Sí, o sea, claro. Todas son como. Porque uno dice ahora Sandra Osto, Yamal Almeida, Brenda Lobatón, pero todas son jugadoras que no llegan. Exacto. O sea, si, las que están jugando en este momento son las jugadoras de Perú que juegan la talla mundial que tiene, sí. Perú. Sí podrías meterle a Carla Rueda, sí, claro. Podrías meter a Sandra Osto, pero no son cambios sustanciales en el equipo. No es por ejemplo, exacto. Como que te diga que un día llegó a Italia Gonú. Exacto. O sea, nosotros no tenemos esa jugadora en Perú. Ajá. O sea, no existe. Un día llegó a Italia Gonú y cambió la forma de juego. Un día llegó a Bélgica Liz Van Heck. Exacto. Se fue Liz Van Heck, llegó Brit Herbers. Un día, no sé, llegó a China Chutin. Exacto. O sea, no hay una jugadora. Un monstruo. Exacto, no hay un monstruo que llegue y ponga las cosas en orden, exacto. Y haga que todas las demás se preocupen. Acá no hay eso. Yo no sé si es porque tenemos mala suerte, tenemos una maldición, o porque para mí la razón es que el sistema de captación es muy malo. Es muy malo, porque es una selección que se centra en Lima. Y para traer gente de provincia, las traen acá desde chiquitas y ya sabemos que eso es un fracaso. Funciona. Entonces no hay. También es el tema de que no hay centros de alto rendimiento deportivo situados en provincia. La selva está olvidada prácticamente. Claro, de la selva cada cierto tiempo sacamos libros, ¿sí? Pero por ejemplo podemos buscar jugadoras altas. Gina López es de la selva. Exacto. Gina López es de Amazonas. Milagros Rodríguez también. Milagros Rodríguez es de Moyobamba. O sea, hay jugadoras. Hay gente. Y no hemos buscado en el sur. A ver, Tacna tiene mucho voleibol masculino. Yo digo, pero debe haber voleibol femenino de una u otra manera en ese lugar también. Bueno, son las Santanas de Tacna. De Cusco. También hay muchas ligas. La liga en el norte, Cajamarca. Allá también hay gente alta. Solamente que el sistema, la forma de captación que tenemos no es la correcta. Por eso es que vivimos girando entre las mismas deportistas. Mira. Si tú te pones a pensar en este momento en las jugadoras que van a estar en el Mundial Sub-20 y en el Mundial Sub-18, ¿qué jugadora tú puedes meter en unos años a Perú que vaya a cambiar el esquema en el que Perú está ahorita? ¿De la Sub-18? ¿O de la Sub-20? Ninguna. Ninguna, porque Flavia Montes es una buena central. Sí, pero... Pero va a hacer lo mismo que están haciendo las centrales que están haciendo ahora. Claro, o sea, lo de Flavia puede apuntar a sentar a Claribet por cuando un Claribet tema... se retire. Exacto. Pero ahorita Diana de la Peña está mejor, y perdón por los haters, ¿eh? Pero ahorita Diana de la Peña está mejor para mí, ¿eh? Y... Claro, porque, a ver, después, dentro de las puntas, Kiara Montes, sí es una punta fuerte, es una punta dura, pero... No recibe. Tiene el mismo problema que tienen todo, que sí. Tiene la selección, o sea, no cambia el esquema, no llega una jugadora que cambie el esquema de Perú o que haga que Perú pueda hacer algo interesante. Exacto. De ahí, ¿qué otras jugadoras de la categoría juvenil?
No, pues. Por ahí Montalbetis. Aixa Vigil podría llegar. Aixa, claro. Aixa puede ser una. Pero no tienes esa que uno ve y dice, esta a mayores ya. Ya, que es algo que sí vemos en, por ejemplo, Argentina, Victoria Mayer. Sí, tú sabes que va a llegar. Bianca Acuño. Uh-huh. O sea, son jugadoras que tú sabes que ya estas sí, ya tienen que ir viéndose para mayores. Ajá. Pero todo es Perú y no sabe. Muchos dirán, la armadora, ¿cómo se llama? ¿De quién? ¿De Perú? De Perú. De Yadira. Yadira. Yo todavía no soy muy convencida de Yadira. Mira, pero si Yadira llega, que yo creo que sí va a llegar porque Yadira es una jugadora que va a llegar a selección de mayores. Tú tienes que pensar que está Zoila, está sí. Mirjek, después Shamara, de ella está Shamar, está Lucía. Cristina, está Lucía, que sí sabemos que, sí. rechazó la convocatoria, pero bueno, rechazó está Lucía, está Nayeli Vilches podría regresar, uno nunca sabe. Entonces, tienes armadoras. Exacto. Es más, no buscaría armadoras por un tiempo en la selección de Perú. Sí, o sea, ya, o sea, hay que seguirlas produciendo porque realmente... Porque tienes que, pero, digamos, lo que le urge ahorita a Perú es una apuesta durísima. Claro. Que sin ella no ganas partidos, no ganas partidos. Justamente hablando de ganar partidos, Argentina y República Dominicana en el quinto set. Para variar. En el quinto set, 25-21 ganó República Dominicana en el cuarto. Pero sí, o sea, mira, y estos dos equipos tienen puntas duras, tienen apuestas duras. Sí. Lucía Fresco. ¿Y quién está jugando? Galia. Galia. Uh-huh. Pero bueno, normalmente ahí tienes a Braylin, a Mambrú. Pero sí. Que igual tiene un montón de puestos. Hasta la misma Yoselina Rodríguez es una buena apuesta. Exacto. A ver, Patrick Segovia, Nicole Sender. Es la madre del Marco. No, Nicole Sender es la No, la... Ketty Sender. Sí, Ketty Sender está en Chírcolo. Creo que sí, ¿ah? ¿Eh? Uh-huh. Yo le vi jugar las categorías menores de Chírcolo. Yo me la encontré en una copa. Creo que fue en la copa de Red Alta. Sí. Sí, yo lo con Chírcolo. Uh-huh. Rodrigo Felén pregunta a Brenda Lobatón. El mismo tema. Brenda Lobatón es una jugadora que salta mucho, pero... ¿Está lesionada? Bueno... Terminó mal el año. Ella tuvo una lesión que nunca se recuperó de todo. Dicen que fue porque no hizo correctamente las rehabilitaciones. Que no sería la primera jugadora peruana que tiene problemas en la continuidad de una rehabilitación. Simplemente les deja de doler y piensan que ya están curadas y no van. Uh-huh. O sea, esa es la verdad. Ya, Nicolás Abreu me dice Luisa Rivera que tuvo un problema de hernia y solo juega de libre en Estados Unidos. Mira, eso no lo sé. Yo hablé con Nicolás Abreu cuando comenzó el tema de la temporada de ligas y Nicole estaba dispuesta a volver acá a un club a Perú. Así que vamos a ver. Y Aixa Vigil jugando de punta. Estoy seguro que sí. Yo siempre he creído que Aixa podría ser una muy buena punta, sobre todo por la calidad que tiene, pero tendrían que tenerla en recepción. Ahí está el problema. Aixa Vigil ha estado en selecciones nacionales desde que tenía 12 años. Y recién ahora, cuando ya tiene 19, te estás preocupando de si recibe o no. Eso es un... Claro, o sea, hay... Son 7 años son que no te has preocupado años. De eso. O sea, hay... temas, por ejemplo, muchos no recordarán que Paola Egonú, cuando vino al Mundial del 2015 acá en Perú, era punta y en vista que no iba a recibir le mandaron una apuesta, pero porque era un fenómeno. Ah, mira, pero yo te voy a decir, yo fui el primero que vio a Egonú. ¿Sí? Porque yo la vi en el 2014. Ah, cierto, cuando fuiste al clasificador. Ajá. Para ese mundial. Sí, sí, cuando fui el clasificador para ese mundial. Ni siquiera fue el clasificador para ese mundial, fue el clasificador para el mundial sub-20, porque ella era sub-18, y ella ya estaba ahí, así con 13 años, 12 años, una niña. Yo me acuerdo que no la vi Egonú, no porque no me gustara Egonú, sino porque Orro me parecía demasiado buena. Entonces mis ojos siempre estaban en la armadora, que era fantástica. Mira, Patrick Segovia nos pregunta por Karen Heredia. Karen Heredia también me parece que debería estar en selecciones. Sí, pero no sé qué problemas ha tenido ella. Es que Karen no sobrevive en ningún equipo, no sé por qué. No sé cuál es el tema, porque ha entrenado con selección, ha entrenado con San Martín, ha entrenado con la selección de mayores, porque la última vez que Luis Omar se fue a Chiclayo la vio y te dijo, ven a entrenar conmigo. Yo creo que está como el Chavo, no le tienen paciencia. No le tienen paciencia. creo que pasa eso. Mira, Mapi, por ejemplo, podría ser una jugadora que eventualmente se convierta en alguien que defina. Sí, lo que pasa es que hay algunas jugadoras que no solamente necesitan un soporte técnico, sino un soporte emocional. Y ese es un aspecto que muchas veces hay otros países que no tienen ese problema porque no vienen de un hogar un poco disfuncional. Pero en Perú pasa muchísimo. Ajá. No lo digo por MAPI o alguien en específico, lo digo en general. Hay muchas jugadoras y uno eso lo ve cuando está en contacto con las jugadoras desde que son muy niñas. Claro. ¿No? Entonces ves tú, ya vas viendo cuáles, digamos, son las que van a traer más problemas, por así decir, pero no por ellas, sino producto de los padres, más que nada. Ajá. Ahora, Ángel nos dice, Alondra,
Yo creo que ella es la siguiente. O sea, ella es la siguiente jugadora que va a llegar a Perú a dar un cambio importante. Pero Alondra tiene 14 años. O sea, Es para. muy pronto. Yo creo que Alondra podemos recién pensar en 4 años que va a llegar a una selección de Perú de mayores y va a hacer un cambio importante. Ahora, Alondra lo decimos porque técnicamente es buena, Sí. pero en biotipo no tiene nada del otro mundo. Yo espero que crezca. Es difícil De verdad, yo todavía. espero que Yo crezca no tengo porque sí mucha fe en tiene, eso. porque tiene toda la técnica. O sea, tiene buena técnica, sí, y por eso tiene, está más avanzada que las chicas normales de su edad, pero eso se va a ir cubriendo conforme las otras avancen. O sea, va a ser así, pero no ves un biotipo que uno dice, ah, este es diferente. Porque, digamos, Bosco y Chegonu Claro. pegaban pelotas, técnicamente no eran buenas, ¿ah? Porque Gonu pegaba pelotas contra el panel. Ah, ¿Te acuerdas? O sea, era, sí. uno tenía que Los ir del con B se un... cubrían. Sí, yo tenía que estar en la tribuna con un escudo así, encima en el Callao, que tú estás ahí a la cancha prácticamente. Teníamos que estar así con protección. Y, o sea, pero la veías que iba a ser por el biotipo, le iba a ser una jugada espectacular. Ajá, a ver. Luisa Rivera dice, Natalia Mala hace la idea de la polifuncionalidad, por eso Aixa no tiene posición y mira cómo está Camila Pérez. La polifuncionalidad de Aixa no es culpa de Natalia Málaga, voy a defenderla en eso, viene mucho más atrás. Pero lo de Camila Pérez, Natalia quiere convertirla en apuesta ahora, porque se ha dado cuenta de que Sí, no tiene apuesta para el no sub-18. tiene apuesta. Y eso es un tema, porque yo creo que sí lo podría hacer, pero no creo que llegue tan rápido. Confío en Camila, porque sé que es una buena jugadora, pero Sí. Camila ha sido armadora, punta, central, y ahora le están pasando apuesta. Claro, Camila es una jugadora con un biotipo bueno. Por ejemplo, Sí. mira los brazos que tiene. Miren las piernas, va a Sí, crecer. o sea, y además de eso, o sea, técnicamente es bastante buena. Le falta todavía, por supuesto, porque nunca ha estado en una posición. O sea, esa chica pasó, ha paseado por toda la cancha. Ajá. Literalmente, solamente le falta hacer bis o data o algo. Mira, pero Camila Pérez yo creo que es una jugadora que sí llega a selecciones mayores. Claro, No sé de no, qué, pero sí sí, sé que va a llegar a claro, va a selecciones llegar, va a mayores. llegar. Sí, o sea, hay jugadoras que se ve que van a llegar. El problema es cuál hace la diferencia. Digamos, son esas que aparecen cada cierto tiempo, pues, ¿no? Bueno, ahora que ya nos pasamos de la hora porque. Sí, porque así somos. Ajá. Podemos hablar de lo que todo el mundo nos está preguntando. ¿Qué va a pasar en el partido de Perú Argentina? Perú-Canadá. Pero acá nada pasó. Lo Qué siento. difícil, ¿ah? ¿Eh? Porque mira, uno después de ver a Perú con Argentina y ver que se perdió 3-1 y que Canadá le hizo un 3-2 a Argentina y que le pudo ganar, entonces uno no va como que muy motivado, ¿no? Con mucha buena expectativa, pero hay un tema acá. El entrenador Black está probando mucho en Canadá y Canadá viene así, ¿ah? En el juego. Las copas panamericanas son bien raras. Sí. No sé por qué. O sea, asumo que es por la pelota. Pero son bien raras, cambia todo. Normalmente, cuando Perú entra a un partido con Dominicana, yo siento de que Perú está en desventaja. Porque Dominicana es un equipo que juega más, que tiene participación en la Liga de Naciones, que tiene una jugadora como Brailin, como Betania. Pero por alguna razón, cuando he entrado contra Dominicana en una Copa Panamericana, les tengo fe. No sé por qué. Sí, sí. Es un tema de que la Copa Panamericana cambia la forma en la que se juega. La única razón que yo le puedo dar es la pelota. Y no porque la Molten sea mala, porque la Liga Italiana se juega con Molten. Sí. La competencia universitaria de Estados Unidos se juega con Molten. Sí. Solamente que es mucho más fácil para una jugadora que juega con Molten amoldarse a la Mikasa que para una jugadora que juega con Mikasa amoldarse a la Molten. Y Canadá Y Dominicana, y Argentina, y han Perú. estado jugando con Mikasa. Ahora, yo siento de que Canadá ganó la Challenger Cup y como se puso como Rihanna después de sacar su último disco, Sí. como que ya, no me pidan nada más, no me pidan nada más por 3 años. Sí, algo así. No, o sea, ha tenido una. Ayer le dio una tanda a Cuba, Sí. una real tanda. Y con Argentina, de verdad, ese quinto set fue muy dudoso. Con Challen, el partido hubiera sido distinto, pero bueno, no hay Challen. Pero sí, o sea, está jugando bien, pero Perú yo creo que le puede hacer partido, o sea, se le puede jugar bien a Canadá. Es un equipo que no está recibiendo bien y Perú tiene un buen saque. Perú tiene un buen saque al fin. Es ¿Quién lo más, yo diría? empezaría con Mirjek el partido, no con Zoila. Yo también empezaría con Porque Mirjek. Mirjek hace más daño con el saque. Mira, yo empezaría con Mirjek por una razón simple. Canadá no sabe qué va a hacer Mirjek. Canadá tiene 2 torneos seguidos estudiados de Zoila. Sí. Y no tiene estudiado a Mirjek.
el estadístico de Canadá no tiene a Mirjek. Entonces, yo comenzaría con Mirjek. ¿Cuántas veces dije Mirjek en esa oración? Un montón. Saludos. Acá Verónica Lizarraguna me pone, me encanta la 9 de Canadá, que es Alexa Gray. Ah, es que esa chica pegado. No, me encanta Alexa Gray. Es demasiado buena a mí también. Pero en realidad me gustan todas. Akiera me parece súper buena. Y la libero, y perdón, la libero, la central Maglio también. Sí, se entiende. Mayo, la central Maglio me encanta también. Mayo, Mayo yo no sé de dónde salió. Le vi en la Challenger Cup y me quedé impresionado. Sí, yo también. Ajá. Muy buena. Y la armadora Smith nunca me ha convencido, pero la que he visto ahora, que es Aurelie, me encanta. Mira, yo creo que si soy la Larrosa, agarra la velocidad que usa Daniel Smith en el armado, Perú podría ganar. Porque Daniel Smith es una jugadora que arma con la misma calidad de locura de Zoila, en la buena manera, sí, pero arma la pelota un poco más alta o un poco menos baja, no sé qué es. Yo creo que es porque las atacantes de Canadá también tienen más experiencia y ya tienen más tiempo jugando juntas. Sí, las atacantes de Canadá hacen la carrera antes de que Daniel Smith comience a armar. Sí. Entonces, cuando Daniel toca el balón, la atacante de Canadá ya está preparada. Y no solo eso, por el mismo hecho de que Zoila es una jugadora que juega mucho por el centro, puede engañar. Sí. Porque si la central y la punta están al mismo tiempo en el ataque y la pelota le puede llegar a las dos, podría funcionar esa pelota. Sí, yo creo que, a ver, ese partido contra Canadá se le puede jugar, ¿no? Se le puede jugar. Ahorita es superior Canadá, pero Canadá también sobre el papel era superior a Argentina. Ajá. O sea, si vemos el papel, Canadá es superior a Perú. Sí. Porque, o sea, acaba de clasificar a la Liga de Naciones, porque se fue, le ganó 3-0 a Cuba, porque perdió 3-2 contra un Canadá que le ganó 3-1 a Perú. Pero, por alguna razón, yo siento que Perú le va a jugar un buen partido a Canadá. Porque el nivel de recepción está por ahí, Canadá no recibe. No está recibiendo. Porque se lesionó Bailey. Sí, claro, se lesionó Bailey en el último partido de la Liga de Naciones, de la Challenger Cup. Exacto. Entonces yo creo que si le jugamos de igual a igual en saque y recepción, Perú podría ganar por ventajas individuales. Porque yo creo que Alexa Gray sí, nos puede pegar muchísimo, pero Perú tiene buena defensa. Sí. O sea, yo creo que Alexa Gray nos va a meter 30 puntos. Pero con 30 no se gana. Pero con 30 no te alcanza para ganar. Ahora, hay un tema también. Canadá bloquea muchísimo. Ajá. Bloquea mucho más que Argentina. Canadá bloqueó 22 veces a Argentina. Eso es un récord, ¿no? Eso es un récord en un partido que yo me quedé impresionada. 22 bloqueos en un partido es muchísimo. Entonces, estamos hablando de un equipo que ahorita, incluso creo en las estadísticas generales, en bloqueos es el mejor equipo que hay. Entonces, sí, debe ser. A ver, lo podemos revisar. Sí, o sea, bloquean muy bien. Y Perú todavía está teniendo muchos problemas para jugar con el bloqueo. Ojo, una vez que esa pelota de Canadá, que una vez que la pelota pasa el bloqueo de Canadá, hay muchos problemas atrás. Sí. Hay muchos problemas atrás y por ahí puede ser el camino. Si Perú juega con mucha inteligencia, puede ganar ese encuentro. Ojo, si no lo gana, está bien también. O sea, no pasa nada, no se cae el mundo. Y yo creo que si no lo ganamos, tenemos que rogar que, no sé, que Canadá le gane a Dominicana y ahí nosotros al mata y mata. Porque sí, porque ahorita Argentina y Dominicana, ¿cómo van a ver? Espera. Lo tengo ahí 13-12, creo, pero tú lo debes tener más adelante. 13-13, mira, sí. Quinto set 13-13. O sea, me encantan mis amigos en México. Sí. No, o sea, sí. Mira, pero a ver, el boletín que no lo había visto. Lucía Fresco y Alexa Gray, las dos mayores anotadoras. Sí. Mira los nombres que están en esta Copa Americana. Está Lucía Fresco, Alexa Gray, John Kaira Peña, Paula Nicetich, Galia González, Karsta Lowe es una MVP de un Grand Prix. Uh-huh. O sea, esta Copa Americana está bien interesante. No es como las otras. Y ahí en mejor bloqueo está mi ahijada. Mayo, sí. A ver, porque ya, la mejor defensa es... La mejor defensa es la jugadora en México. Ese era un tema para que lo íbamos a comentar, ¿te acuerdas? Acá bueno, es ya, muy raro, ¿eh? A ver, la armadora es María Marín, que me parece sí, genial. Sí, porque correcto. Ajá. La segunda, Natalia Valentín, que también estoy completamente de acuerdo. La tercera, Misha Hancock, que también estoy completamente de acuerdo. Y eso que no ha jugado todo el campeonato, ¿eh? Oye, hay buenas armadoras. Sí. Valentina... Ah, ya, antes de que me olvide, alguien mencionó que Valentina Carrasco es la otra jugadora que regresa. Sí, Valentina Carrasco es la otra jugadora que regresa. Pero yo creo que en el tema de líberos estaríamos mejor si comenzamos a trabajar con Miriam y con Yanis, ¿por qué no? Pero... Por favor, Dani, retírate. mentira, claro, con Yanis también. No, sí, ¿por qué no? O sea, que esté en el grupo. No me molesta tener una selección gigante para luego reducirla y lograr algo. Pero tiene que haber algo que cambie el esquema en el que juegue Perú. ¿Qué está pasando?
Sí, eso es un poco decepcionante, las estadísticas. Ya, lo que sucede es lo siguiente: la mejor defensa es la mexicana, la libra mexicana, Jocelyn Rodríguez. Felicidades. Y la mejor recepción también es la libra mexicana, Jocelyn Rodríguez. Por lo tanto, debería ser la mejor libero. Pero no lo es. ¡Pero no! La mejor libero es cubana. ¿Y dónde está la mexicana en el tema de mejor libero? Tercera, ¿no? Eso es muy raro, o sea, señores, uno más uno es dos. O sea, no hay más ciencia que esa. Es como, a ver, le voy a poner en un contexto que todo el mundo va a entender. Es como que Brenda Castillo ganara mejor defensa y mejor recepción y no le den el premio mejor libero. Exacto. Es raro. Es raro, o sea, es raro. Es raro, evalúenlo. Ahora ya. El mejor anotador de la Copa es Argentina, lógicamente. El mejor atacante de Estados Unidos, lógicamente. Pero Perú está ahí también, ¿ah? ¿Eh? Perú es el cuarto mejor atacante de la Copa. Después de Dominicana y México. Bueno, pero Dominicana no vale. Porque, bueno, técnicamente han jugado Perú y Dominicana. Han tenido un buen margen contra Guatemala. Ya, en realidad sí. Y México ha tenido un buen margen contra Trinidad y Tobago. O sea, sí, o sea, saquemos a los del otro grupo. Porque la verdad es que no cuenta. O sea, solo cuenta el grupo A, señores. Que ese es el grupo importante. Ay, no. Ok. Gente pasa? Del BIS de Norseca. Amigos, queridos, colegas, revisen el boletín. Por favor. ¿Saben cuántos equipos hay en competencia? ¿10? ¿Se olvidaron de uno? Ah, se han olvidado. Ah, yo también siempre me olvido de ese equipo. O lo confundo con Honduras. Se olvidaron de Guatemala. Qué feo sus corazones. Ya no va a venir Guatemala o Honduras. Se olvidaron de Guatemala. Saludos a Carolina. Saludos a Carolina Rivas. Ay, sí, es nuestra amiga de Guatemala, ¿no? Uh-huh. Sí. Ya, a ver, mejor defensa es Perú. Sí. Es lógico, porque es el equipo que más juega. Es el equipo que más defiende la pelota y tiene que volver a rejugar. El problema de Perú no es la defensa, el problema de Perú es que la recepción, el K1, la combinación de recepción armado ataque de primera necesidad, no es muy bueno. No, pero el K2 sí. El K2 sí, el K2 en Perú es muy bueno. ¿Sabes qué? Eso también estaba pensando. Sí, hay K4, pero los entrenadores se han vuelto locos con eso, que es cómo se defiende el rebote de bloqueo o cómo se defiende una bola chance. Ah, ok. O sea, por ejemplo, cuando yo configuro data, generalmente se hace K1 y K2, y luego cada entrenador te pide situaciones específicas. Pero sí, hay muchos entrenadores que juegan con K3 y K4. Mira tú. A ver, mejor recepción en Puerto Rico, es que Puerto Rico ha venido con todo. ¡Ganó Dominicana! ¡Ganó Dominicana! 16-14. ¡Ganó Dominicana 16-14! Señores, este resultado le abre la posibilidad a Perú y Canadá. Sí, ¿ah? Sí, porque hoy, digamos, si se da la lógica... Que hoy se dio la lógica entre Dominicana y Argentina, que la lógica era que ganara Dominicana. Sí, apretado. Apretado, sí, se sigue dando la lógica y Canadá gana a Perú. Nada está dicho en ese grupo, ¿eh? A ver, vamos a ver el P2. Nada está dicho en ese grupo, ¿eh? Primero sí. Que Norseca tenemos el P2. Así es, tenemos un buen contacto. tenemos un buen contacto. Tenemos un muy buen contacto. Así es. Pero ya, mientras tanto, podemos conversar acerca de otras cosas que han pasado. Nos vamos a ir de largo hasta que Perú y Canadá comiencen a jugar. Sí, o hasta que nos dé hambre. hasta que nos dé hambre. Bueno, acá Oscar Bonet, hablando como Gareca, diríamos, no me preocupo de los rivales, me preocupo de mi equipo y cómo mejorar cada día. Cuando el equipo tenga 60 partidos a nivel internacional, ahí hablamos. Es cierto, o sea, uno critica mucho, pero este equipo peruano tiene, ¿cuántos partidos ya, Tony? ¿4? A ver, oficiales tiene 4 y de preparación tiene 6. O sea, sí. Tiene 10 partidos. Es poco, gente. Es poco. Cálmense. Es muy poco. Ahora, no, pero Argentina también tiene poco. Pero Argentina es un grupo que está cohesionado hace tiempo. Pues. ¿No? Además, este Perú ha tenido 4 partidos. Ha tenido 4 partidos en un nivel en el que no están. Porque no están al nivel de Croacia, no están al nivel de República Checa y le jugaron bien. Sí. Y bueno, y Guatemala es un partido que no cuenta tampoco. Sí. O sea, no por faltarle respeto a Guatemala, lo siento, Guatemala, pero 25-9, pues. O sea, es como esa vez que Dominicana jugó contra Dominica y le hizo 25 puntos de saque. Bueno, acá tenemos. Me encanta, Figurelina. Stomachal Problems. Stomachal Problems, sí, Figurelina, la única que no jugó en el partido. Sí. Pero ya, la mayor anotadora de Argentina fue Lucía Fresco con 14 puntos. Nisetich con 14 puntos también. Miren, 5 sets, 14 puntos es bajo. Sí. A ver, y la mayor anotadora de Dominicana fue Gale González con 15 puntos. ¿Qué mira pasa? Mira los errores. 20 de. No, está bien. Ah, ya.
Ya sé lo que está pasando. El partido no ha terminado. Tranquilos. Ah, ok. Todavía no ha cerrado el partido. Todavía no ha cerrado el partido, lo siento. Pero ya. Nos emocionamos. Sepan perdonar. Sepan perdonar. Pero mira, hasta el tercer set, la dominicana solo había cometido 15 errores. Muy buena producción de errores. O sea, muy buena baja producción de errores. ¿Y Argentina? Argentina 20, ¿no? Había cometido 20. 5%. Ajá. Hasta el cuarto. Claro. O sea, más o menos ahí es donde se va a definir quién gana el partido. O sea, ¿por qué ganó Dominicana? Porque al final terminaron haciendo los mismos puntos, creo. Sí, o sea, ha sido súper parejo y a Argentina le pasó lo mismo. O sea, empezó ganando el quinto set y luego lo alcanzaron. Le pasó con Canadá y le ha pasado con República Dominicana. No hemos podido ver el partido con República Dominicana. Ya miraré por lo menos ese quinto set, pero con Canadá, la verdad es que se fueron y yo me estaba dando cabezazos contra una luna porque de verdad si hubiera habido challenge, la historia de ese partido hubiera cambiado, ¿eh? Sí, ahora mira, por ejemplo, Dominicana termina haciendo 104 puntos en el partido y Argentina 102. A eso es a lo que nos referimos con que dos puntos pueden cambiar la historia del resultado. Y esos dos puntos podrían muy bien ser los dos errores de Argentina. Exacto. Bueno, acá Fernando nos agradece por la foto que nos tomamos en el Bonilla. Así que un saludo para tu hijo Mayumi. Tomamos la foto. Hola. Hola, gracias a ti por querer tomarte una foto. Sí, en realidad somos feos. Sí. Somos feos en la vida real. Sí. En realidad, voy a hacer lo que nunca hago. Esta cámara no se engorda. Sí. La verdad que sí. Hemos llegado a esa conclusión. Para parar nuestro llanto. Pero ya, a ver. José Fong nos dice, soy la lleva años jugando con todas. Sí, soy la lleva años jugando con todas, pero todos los años juega exactamente lo mismo, a darle un montón de pelotas diferentes. Porque con Ángela jugó en San Martín, exacto, con el grupo Divino, con Claribet, con Angélica, con Carla, jugó en Divino Maestro. O sea, las conoce, no es un tema de que no las conozca, pero la influencia del nuevo entrenador es algo importante, porque les está cambiando el esquema de juego. Y pensemos que Perú ha cambiado no solo de esquema de juego, sino de estilo de juego durante mucho tiempo. En los últimos 10 años ha tenido 10 entrenadores, de los cuales 2 han sido peruanos, 4 han sido brasileros, 1 ha sido español, 1 ha sido italiano, 1 ha sido coreano. Entonces... ¿Y Natalia? Dos peruanos. Pues. Ah, ya. Natalia y Aparicio. 3 peruanos, porque también estuvo Edwin Jiménez. Entonces, no tienes cómo jugar, pues. Brasil juega como Brasil, porque muy a lo Fleischmann voy a hacer. Brasil es Brasil porque Brasil es Brasil, porque Brasil juega como Brasil. Exacto. Los apagones. Así, los apagones que siguen persiguiéndonos acá. Ajá. A ver, ¿y qué se sabe de la serie de Chiclayo? Nos preguntan. Bueno, en Chiclayo se está dando lo lógico, ¿ah? ¿Eh? O sea, Estados Unidos está reventando todo. El partido interesante que probablemente define el segundo lugar entre Puerto Rico y Colombia lo ganó Puerto Rico. México y Trinidad y Tobago están no al nivel. Trinidad y Tobago no ha traído a sus mejores deportistas y con sus mejores deportistas no llegaba a ganar. México no tiene a Samantha Bricio, que es lo mejor que tiene México. Entonces, probablemente el grupo B va a quedar Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, México, Trinidad y Tobago. Y es bien interesante que el grupo en el que no está Perú sea el que ya está definido, porque normalmente a Perú lo arman en el grupo más fácil. Hay que reconocer eso. Perú está en el grupo difícil en casa. Y está jugando. Y está jugando. Ahora, es importante mencionar algo. Si Perú no clasifica a la ronda de cuartos de final... A ver, empezamos. Ah, ya. Esto es lo que vamos a hablar acerca de la Copa Panamericana para todas las personas en Chiclayo y Trujillo que no entienden esto. Continúa. Bueno, estaba planificado que las finales, todo lo que es etapa de decisión, pasar a jugarse en Trujillo, ¿no? Lo que es cuarto de final, semifinal y final. Y Perú se sabía que de todas maneras se iba a quedar en Trujillo. ¿Por qué? Muy simple. A la televisión le pesa, le sale muy caro mover todo su equipo de Trujillo a Chiclayo. Es que es bastante. Sí, es bastante. O sea, están con la Superban HD. Sí. Entonces, esto va a desorganizar un poco porque, digamos, si se da la lógica de cómo se vienen dando los partidos, Perú no estaría clasificando a cuarto de final. No. Hasta el momento. Por no, ahora. Hasta el momento está fuera porque está cuarto. Entonces, pero de todas maneras, la televisión quiere pasar los partidos de Perú. Entonces, Perú se tendría que quedar sí o sí en Trujillo. Lo que se haría es pasar un partido de cuartos de final a Chiclayo. Uh-huh. Entonces, digamos, a mí la verdad es que me parece una desorganización total. O sea, no se puede hacer eso.
se tuvo que prever que había la gran posibilidad de que Perú no clasificara, y eso no tiene por qué manchar de esta manera o desordenar el torneo de esta manera, porque ahora el equipo que clasifique a, digamos, a semifinal en Chiclayo va a tener que hacer de nuevo el viaje de 3 horas, que es desgastante. O sea, es desgastante si lo comparas con el otro equipo que va a estar tranquilo en su hotel. Bueno, en ese caso, yo lo que creo que van a hacer es, si en el caso Perú se tiene que quedar en Trujillo, que es posible, el equipo que quede segundo en cada sede debería permanecer en su sede. Permanece en su sede. El otro equipo se va como visitante, entre comillas, a jugar contra ellos. Vamos a asumir que que el grupo ya está armado y que queda primero Dominicana, segundo Argentina y tercero Canadá, vamos a poner. Uh-huh. Y que en el otro grupo queda Estados Unidos, Puerto Rico y Colombia, que eso sí va a ser. Entonces jugarían Puerto Rico, Canadá en Chiclayo y Dominicana, no, o Argentina contra Colombia en Trujillo. Uh-huh. De ahí, los ganadores se van a Trujillo. Perú juega contra Trinidad y Tobago en Trujillo, gana. México juega contra... no sé, contra el perdedor, pues, ¿no? Contra Cuba. Contra Cuba. México juega contra Cuba en Chiclayo, para que luego Cuba tenga que volver a viajar a Trujillo para enfrentarse a Perú. O sea, mira todo lo que se va a hacer. No me parece mal. O sea, Tony, me mareé solo pensar en todo lo que se tendría que hacer. Ya, lo que pasa es que yo he hecho estas coordinaciones antes. Por ejemplo, en la Copa Panamericana de hace 2 años, que era Cañete y Chincha. No, y Lima. Y Lima, perdón. Existía la posibilidad de que pasara esto, pero felizmente Perú le ganó a Argentina y se acomodó todo. Se acomodó todo. Pero no me parece tan malo, sobre todo porque en realidad un viaje de 2 horas desde Chiclayo a Trujillo sí es pesado, sí cansa. No voy a decirte que no es una desventaja. Pero de los delfines al Divos en hora punta también hay 2 horas. Sí. Ajá, o sea, en Perú estamos acostumbrados a que los tiempos de transporte son largos. El tema es los hoteles, porque vas a tener que cambiar a jugadoras, tienes que sacarlas. ¿Qué vas a hacer después del partido? Exacto. ¿Las regresas? ¿Dónde entrenan? Exacto. Porque tienen que pisar cancha antes del partido. Y yo lo que digo, ¿no? O sea, ¿por qué hacen estas cosas? ¿Por qué no simplemente se fue todo a una sola ciudad si había el riesgo de que pasara esto? O sea, ya sea Chiclayo o Trujillo, la que escogieran, pero, o sea, una sola ciudad y ya. O sea, y ya, pero no pueden estar haciendo esto simplemente porque la televisión no se quiere mover. O sea, ya, yo entiendo, a la gente nos beneficia que la televisión lo pase, pero no se puede hacer todo esto, pues. En realidad es que la televisión... A ver, no es por defender a la televisora. Está perjudicando el torneo. Claro. Debería ser un beneficio. No es por defender a la televisora, pero ahí el problema es que la federación no hace el contrato bien con la televisora. Sí. Yo haría el contrato para que pasen las 2 sedes. O sea, que tengan al menos la van que no es HD. Exacto. Al otro lado. Yo sé que es dinero. Yo sé que es mucho dinero, que no es un tema de que simplemente yo le digo al gerente que me firme la van y me la llevo. No, es un tema de aprobación, es un tema de cosas, es un tema de personal, porque tienes que duplicar personal. Sí, pero ahora, ¿qué tanto problema? Si hay una transmisión en Chiclayo, ¿no pueden jalar la transmisión y que Perú vaya a Chiclayo? O sea, ¿no merece la gente de Chiclayo que ver a su selección, así sea por jugar el noveno puesto? Así sea por jugar el noveno. O sea, la gente de Chiclayo merece ver a Perú. O sea, ya se cargó con Trinidad y Tobago, ya se cargó con México. Porque lo único, de verdad, lo bueno de esa sede es Estados Unidos y Puerto Rico. Que tiene dos top. Uh-huh. Pero, o sea, y la gente ha ido. Es que es la primera vez que la sede alterna no tiene el buen grupo. Sí. Porque generalmente a la sede alterna le dan el buen grupo porque a Perú le dan el mal grupo. Sí. Pero a Perú le dieron el buen grupo porque querían que se enfrentara con gente. Pues. Bueno, ya nos están votando porque va a empezar el partido de Perú contra Canadá. Ah, yo justo iba a hablar acerca de la seleccionada sub-20. Ah, sí. ¿Lo decimos o lo lanzamos en nota? Lo podemos lanzar en una nota, sí. Porque sí, ya están las 12 seleccionadas para el Mundial sub-20. Que... no hay sorpresas. No hay sorpresas. No. Así que tranquilos. Tranquilos, no hay sorpresas. No hay ninguna cosa rara que hay por ahí. Así es. Bueno, nos vamos, gente. Nos vamos. Ha sido un placer compartir esta hora y media de voleibol con ustedes. Hemos hablado de Perú un montón. Sí, y ahora nos vamos a ver a Perú porque nos toca. Sí, nos vamos a ver al Perú-Canadá. Y mañana nos vamos a...
Mañana nos va... Ah, mañana nos vamos al Congreso. Sí. Así que mañana vamos a estar en el Congreso haciendo un... No es que nos van a demandar ni nada, no, todavía. Así es. No, pero mañana tienen... Hay una... ¿Celebración? ¿Festejo? Sí, un homenaje. Hay, ¿no?, un homenaje. Un reconocimiento. A los chicos del masculino y playa. Ajá, porque no todo es voleibol femenino. Exacto. O sea, este programa lo ha sido. Así es. No todo es voleibol femenino, así que mañana vamos a estar por ahí. Así es. Bueno, gente, nos vamos. Ya con nosotros será hasta el día viernes a las 7:30 de la noche a través de la señal de Metropolitana.